la cena, pues Tony y yo tuvimos la grandiosa idea de intentar pues ser más saludables. La verdad es que esto que estamos haciendo Parra y yo es pues un reto, ¿no? Un reto personal que lo estamos haciendo por salud. El que cada semana ustedes vayan viendo más y mejores resultados por parte de los dos, que vean cómo se puede llevar un proceso así, a pesar de los viajes, a pesar de las giras, a pesar de la familia, a pesar de los compromisos sociales, a pesar de muchas cosas, solamente con disciplina para tratar de tener una mejor salud. Ahí está la antena. Ya casi llego. Qué bueno, porque ya me cansé. Primer día. Listo. Me cansé. Pero vamos a caminar para agarrar aire. Y ahorita sigo contando. Bueno, se cumplió lo primero del día. 5 kilómetros en aproximadamente 38, 39 minutos. Les voy a dejar el screenshot de mi estadística de la aplicación Strava. Ahorita ya me estiré un poquito y me estoy pasando esto por las rodillas, que es una pelota de metal que tiene agua congelada. Ahora sí que un poco de hielito para evitar dolores, inflamación de las articulaciones. Yo ahorita voy a empezar con un desayuno, todavía no me ponen la dieta, pero ya más o menos pues sé lo que hay que comer, ¿no? Me voy a desayunar unos 3 huevitos cocidos, 2 nopalitos y un tercio de taza de avena remojada. Ahora sí que ahí tenemos lo que son los carbohidratos, las proteínas, los vegetales y bueno... Hoy es el día 1, es lunes 25 de septiembre y no he podido hacer mucho. Estoy intentando organizar todo, pues ahora sí que de la noche a la mañana, porque esto arrancó ayer. Tengo muchos pendientes de trabajo, pues que ya no pude cancelar ni mover. Estoy involucrado en la reparación de 3 domicilios. Justo están trabajando allá arriba los plomeros, cambiando un tanque estacionario. Fueron a otra casa unos carpinteros. Bueno, he andado todo el día de arriba para abajo. Me levanté a las 6 de la mañana a cambiar a los niños para ir a la escuela. Despedir a mi familia, que se fue de nuevo a Veracruz, que solamente vinieron para el concurso de mi hermana. Hice unas cotizaciones, mandé cuentas, mandé correos, mandamos información del show, se compraron vuelos y bueno, me puse en esas. Desayuné a las 8:20 de la mañana, un poquito de huevito revuelto, unas laminitas de jamón serrano, una cucharadita de frijoles y ya. No he podido obviamente hacer nada de ejercicio, estoy sudado porque pues, he andado aquí para allá, estoy bajando puertas, subiendo material. O sea, sí he tenido actividad física, pero no he hecho ejercicio como tal, una rutina, ¿no? Un cardio, levantamiento de algo, nada. Nada, no he dado tiempo ni de escribirle al coach, ni de irme a escribir a algún gimnasio, ni siquiera de comer, pues. Espero que esto mejore. Y ahorita voy con un amigo a entrenar un poquito de lucha libre, porque la verdad yo creo que de los mejores cardios que hay es el de la lucha libre. Y cuando dice los tacos saliendo de ahí, directo al topper. Día 1, comida número 3. Familia, son las 11:20 de la noche del día 1. Estoy un poco agüitado porque, aunque logré hacer muchísimas cosas,
No logré hacer ejercicio hoy. Hice dieta, sí. Terminé comiendo como a las 5:30 una albóndiga en caldillo y unos nopales a la mexicana. Después de eso tuve que ir a comprar unas cosas que urgían. Regresé, bañé a los niños. Día uno no he sufrido con la dieta, he comido saludable. Tuve mucha actividad física, pero no logré como hacer ejercicio en forma, ¿no? Dedicarle una hora, hora y media a un entrenamiento. Estoy muy cansado. Pudiera ahorita hacerlo, pero la verdad estoy muy cansado. Me voy a levantar a las 6 de la mañana. Día uno, pues, siento que voy bien, aunque no hice ejercicio, pero estoy muerto, pues. Voy a dormir. Y así es como finalizamos este primer día de este reto de 8 semanas y venimos, qué mejor cardio que aquí haciendo lucha libre con el buen Red Power en la ciudad de Puebla, en la Arena San Ramón. Carnales, bienvenidos todos, mi Tony, un gusto. No, muchas gracias, mi carnal. Todo un deportista, todo un artista y un gran ser humano. Gracias, Bienvenido a tu gracias, mi casa, Red Power. carnal. Deja recoger el hígado que no sé dónde lo dejé. Y acá está el Junior próximamente en las mejores arenas. ¿Qué onda, familia? Hoy es el día 2, estoy aquí en el cuarto de los niños. Son las 7 de la noche y hasta ahorita me dio tiempo de grabar algo para ustedes. La dieta va bien. Los 2 días de dieta van muy bien. El ejercicio, ahí va. Todavía no me inscribo en ningún gimnasio. Todavía no voy con el coach. Todavía nada, no me ha dado tiempo. Tengo que entregar 3 casas para este sábado. Ahorita terminé unas abdominales y unas lagartijas. Y ya. Voy a bañar a los niños. Y mañana otra vez a las 6 de la mañana. A preparar todo para el kinder. Hoy la dieta bien. Las actividades bien. Aún no enloquezco con la dieta. Son 2 días, entonces está tranquilo. Ese es el día 2 del reto de 8 semanas. Vengo saliendo del gimnasio y ahora voy a casita a preparar la comida. Y bueno, allá les sigo contando cómo va el día número 2, porque aún estamos sin entrenador. Para Ramplina es todo complicado porque he estado de Bob el constructor. Su casa se quedó sin agua, se les pegó el piso. No, ya les contaré mi carnal. Pero bueno, ya tenemos el gimnasio. Ahí van a ver un poquito de lo que hicimos hoy. Hoy tocó pecho y bíceps. Día 2, segunda comida. La primera no la pude grabar, que fue mi huevito revuelto, un poquito de papaya y una tortilla. Un poquito de bistec ranchero con muy poca sal, cebollita, ajito, tomate y los brócolis, que no pueden faltar. ¡Yummy! ¿Qué onda, familia? Va terminando el día 3. Creo que de estos 3 días ha sido el más pesado. Igual me levanté temprano y con ayuda de algunos amigos me puse a terminar muchos de los pendientes del trabajo. La dieta se cumplió. Ejercicio sí hubo, estoy muy cansado. Y bueno, mañana me toca ver a Tony. Y bueno, ahí vamos, banda. Tercer día. Empecemos con el desayuno. Huevito revuelto con calabaza y espinaca. 40 gramos de avenita. Y cafecito. Estoy adolorido. Les sigo contando. Día 3. Segunda comidita. Bistec con nopales. Hasta humo está echando todo. Bueno, pues hoy es el día 5, es viernes y son las 10:30 de la noche.
La dieta ahí la llevamos, la he tratado de respetar lo más que se pueda, lo más que se pueda. Casi todos los días he estado fuera de la casa, así es que no he podido como comer en casa. Entonces es complicado encontrar en la calle algo pues que no esté frito, que no sea con pan, ¿no? La comida rápida, ¿no? Pero bueno, he tratado de mantener la dieta lo más que se pueda, creo que ahí la llevo. Ayer no me dio tiempo de grabar nada, hoy estoy en una de las casas que estoy terminando de arreglar. Ayer nos pesamos, en el día 4 que no grabé nada, pero ayer nos pesamos. Estoy pesando 86 kilos con 500 gramos. Lo cual me tiene un poquito satisfecho porque yo dejé la dieta el día de mi cumpleaños. Empecé en enero y la dejé el 21 de mayo. Y del 21 de mayo para acá, que pasó junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, solamente subí 2 kilos. Entonces, ahí está. Yo estaba pesando cuando empezó el año 94 kilos y medio. Y ahorita estoy pesando 86 y medio, a pesar de que durante 4 meses no hice nada de dieta. Y bueno, entonces mi meta por lo menos es terminar el año en 80 kilos. Lo que quisiera decir que en promedio bajé 1 kilo al mes, ¿no? O sea, en total, si yo llego a fin de año con 80 kilos, habré bajado 14 kilos y medio a comparación del año pasado. Lo cual me tendría contento, ¿no? Pero si quisiera llegar a los 75, ¿no? Que sería como mi peso ideal. Entonces todavía estoy 11 kilos y medio arriba. Señores, estamos ya terminando el día 7 de lo que será esta, pues este experimento. Yo quiero creer que es una serie, como un documental, para que ustedes vean de algún modo, o que nosotros les compartamos lo que vivimos cuando no hay shows, cuando no hay gira, cuando no llegamos a una ciudad, y cuando también esto pasa, cómo lo mantenemos. No sabemos ni cómo se va a llamar esto, de cura le pusimos desmarranándonos, porque es lo que queremos hacer, es parte del objetivo principal, quitarnos lo marrano, ¿no? Sí, la verdad es que ya, pues, estamos un muchito pasadito de tamales, queremos ponernos en forma, queremos ponernos un objetivo de por lo menos unas 8 semanas, trabajar unas 8 semanas de hacer dieta, de entrenar, de buscar un concurso de físico-constructivismo para tener un objetivo más que nada, carnal, ¿no? Porque a veces las cosas, o sea, creo que los objetivos funcionan como para no claudicar en estos procesos que de logros que uno quiere tener, ¿verdad? Y más si también estamos acompañados. O sea, yo sé que si esto me lo hubiera propuesto solo, al segundo día hubiera dicho bye. Y aunque sé que no es una competencia entre nosotros dos, sino al contrario, como un apoyo. Seguramente sí. No, porque a ver, canal, esto es un trabajo en equipo. Entonces, por decir, si yo progreso y tú fracasas, canal, yo también fracasé porque fracasé en ayudarte. Y al revés, canal, si tú ganas y yo fracaso, pues... Por así que fracasaste tú porque me dejaste mucho. Si usted llegó hasta acá, esta parte del video, se lo agradecemos muchísimo. El otro, bueno, la segunda semana se la compartiremos hasta el próximo martes o miércoles. No sabemos cuándo está saliendo este video. Pero va a ser así, un capítulo por semana. O sea, lo que veamos en una semana, se lo vamos a resumir en un capítulo y así es. Así es que, pues es el primero de por lo menos 8. Enséñamelo, parientes. Así que, bueno, esperemos que lo vean hasta el final. Y si no, pues ahí se irán enterando de qué se trata. Así y a lo mejor vieron el segundo y se regresaron a ver el primero para enterarse del chisme completo. Enséñamelo, parientes. Así que, bueno, pues ahí vamos a estar subiéndoles y contándoles cómo va, pues, nuestro proceso de 8 semanitas para ponernos en forma. Para llegar a diciembre a tragar como marranos. Ánimo.